Hola gente, soy Marshall y estamos en un nuevo video. Y hoy ya salió Jet to the Rescue, va a salir en un ratito. Hoy se estrena oficialmente Jet to the Rescue en Norteamérica, ojalá fuera en Latinoamérica. Pero hoy ya es el estreno oficial en Nickelodeon allá en Norteamérica, en Estados Unidos y Canadá. Así que ya la película ya no es tan exclusiva como lo era hace un tiempito, ya no es tan exclusiva como lo era cuando salió en Amazon o cuando salió en DVD. Ya ahora todo el mundo lo puede tener y va a ser más fácil para nosotros lo de Latinoamérica poder conseguir la película. Bueno, recién me levanto, entonces estoy un poquito dormido todavía. Pero bueno, ahí les venía a traer esta noticia. Ya se estrena en 21 minutos, se estrena a la 1 de la tarde, sería acá. Pasa que allá serían las 12 del mediodía, porque bueno, es una hora de diferencia con Argentina y Estados Unidos. Y bueno, acá sale esto de que en las próximas semanas capaz cambian de página. Olé, y miran, porque bueno, ya se estrenaría la película y bueno, falta el estreno en Latinoamérica igual. Y bueno, acá sale todo, todos los personajes, todo. Acá sale, bueno, la sinopsis, todo. Así que nada. Hoy se estrena oficialmente Jet to the Rescue. Así que nada, ya se estrena en Norteamérica, ya no va a ser tan exclusiva como antes. Y ahora, ya en 21 minutos, se estrena la película por Nickelodeon allá en Estados Unidos y Canadá. Así que nada, espero que si alguno vive allá, que la disfrute. Y nada. Si no, a conseguir la película por Google Drive o por Mega. Que bueno, se la piden a Tamecheto o alguno de ellos de Norteamérica que se las pasan enseguida, son recopados. O si no, el grupo de Discord de Paw Patrol, comunidad. Que hay de todo, hay alemanes, norteamericanos, de todo. Así que nada, debería traer esa noticia hoy. Y bueno, esperemos que Jet to the Rescue sea yo creo que va a ser un gran éxito. Va, lo es, en realidad ya lo es. Pero bueno, ahora, como en el Mighty Pops fueron 2 millones de personas los que lo vieron la película en sintonía, en Rey Requiem fueron 960.000, espero que en esta sean, no sé, 3 millones, no sé cuánto van a ser, pero yo creo que va a ser un número muy grande porque Jet to the Rescue la verdad es una película muy buena y sobrepasa las dos. Así que nada, esperemos que sea un gran éxito y bueno, que la pueda ver, que viva ya la vea y nada, si no a conseguirla por Google Drive. Así que nada, muchísimas gracias por ver el video, suscríbanse. Hoy se estrena oficialmente Jet to Rescue, así que nada. Espero que les guste este video, denle like, suscríbanse y nos vemos en la próxima. Chao. Síganme acá abajo en mis redes sociales.